a Norberto Haas, diputado. Buen día, Carlos Lezcano, Eduardo Ledesma y Olenda Costa aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad, un gusto poder comunicarme con ustedes y antes que nada desearle lo mejor para este día y reivindicar la tarea que ustedes realizan, ¿no? Muchas gracias. Que todos los periodistas realmente celebren hoy este día y que sea un día de reflexión y conciencia hacia el resto de la sociedad y la tarea importante que ustedes realizan. Muchas gracias. Dos o tres cosas podemos conversar, Norberto, porque hubo esta sesión en Santo Tomé, sí. El bloque de ustedes no fue, es un tema, ¿no es cierto? Y otro es una declaración que hiciste en algún medio sobre el tema de la boleta única, y hay mucho más, supongo, para hablar. Seguramente Pepe tendrá algunas noticias, algunas preguntas más. Comenzamos por la sesión de Santo Tomé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron? Bueno, a ver, sucedieron varios imprevistos que conjugaron el hecho tal de que el bloque de la UCR no haya estado. Primero que tuvimos una legisladora que estaba con un problema de salud, justo tuvo que ser hisopada y demás, todavía sigue en un estado de reposo. Teníamos otra legisladora que había obtenido una beca ya hacía como 2 años atrás, que se iba a materializar justo en este tiempo, así que está usufructuando de esa beca internacional, recibiendo capacitación en el país del norte. Teníamos problemas con otros legisladores del interior, así que eso fue por un lado. Estaba ya el bloque relativamente amenguado. Y por otro lado, también vimos algunas cuestiones que no estuvimos de acuerdo en el sentido de dónde se iba a sesionar. Nosotros planteábamos la necesidad de hacerlo en un lugar público y en alguna institución pública y no en un hotel pegado a un casino. Nos parecía que no era el lugar apropiado y además con un gasto enorme que se generaba más allá de la importancia de lo que significa una sesión itineraria en tiempos donde no hay plata y que en Santo Tomé todavía hay gente evacuada. Todo ese sinfín de cosas decidimos que no era conveniente participar. Movilizar la Cámara de Diputados en estos tiempos significan muchos recursos, porque hay que trasladar 50, 60 personas entre ceremonial, taquígrafos, legisladores, todos a un hotel ya desde el día previo, alojados, cena, almuerzo, sonido, alquiler de salón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos pareció no del todo convincente. Y bueno, independientemente de eso, nosotros siempre recorremos la provincia, tomamos contacto con los actores, no solamente de Santo Tomé, sus fuerzas vivas y sus autoridades políticas, sino con el resto de las provincias. Así que bueno, quizás en otro contexto, en otro tiempo, en otra oportunidad, vamos a estar presentes y vamos no solamente a estar presentes, sino también acompañar y fortalecer lo que son las sesiones itinerantes. Visto así, pero gringo, así también quiero hacer otra significación. Tampoco es para dramatizar, ¿no? Porque, a ver, mucho se ha hablado sobre esto y la verdad lo que menos queremos es generar visualización respecto a esta situación. Pero bueno, esta es la realidad. Visto así y la lista de argumentos que acabas de darnos, uno no podría estar más de acuerdo con vos, pero también es verdad que acá lo que está sucediendo es lo que Carlos Lezcano dice, es un teatro de operaciones donde está habiendo mucho torneo, mucha finta, mucho movimiento político adelantado, si querés, a un año vista, pero también real, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que sí, siempre sucede esto. Cuando estamos por elegir intendentes, cuando estamos por elegir gobernador, siempre suceden muchas de estas cosas. Obviamente, comparto contigo. Ante todo tenemos que ser desde el punto intelectual honestos. Pero bueno, yo también atribuyo estas cuestiones sobre los intereses que pueden tener cada uno de los sectores dentro de una misma alianza o entre las alianzas entre sí, pero bueno,
Y en este caso particular podemos unir, Gringo, porque también acá hay un tema que te tuvo como protagonista en los últimos días, que estás hablando del tema que en el caso particular de diputados, en el caso particular de él y en el caso particular del presidente de la Cámara, hay una piedra, digamos, escandalosa, podríamos decir, o una pequeña piedra que está generando incomodidad en el zapato, que es esa ley o proyecto de ley de modificación del régimen electoral, sobre todo con el tema de la boleta. Y eso está generando problemas, digamos. Bueno, a ver, yo, más que nada, a ver, genera problemas si eso tiene posibilidad de avanzar. Si no tiene posibilidad de avanzar, la verdad que no genera ningún tipo de problema. Yo insisto con una premisa, ¿no? Cada legislador tiene legitimidad y puede presentar el proyecto que crea conveniente y necesario para que eso le retribuya visualización y protagonismo a ese legislador o a su bloque, con el proyecto que sea. Yo no tengo ni un problema, y es más, potencio eso porque me parece que eso es un aporte. Ahora, hay otras cuestiones que están vinculadas con las reglas de juego de la política. Entonces, esas cuestiones que nos afectan a todos, no podemos tener una situación unipersonal y plantearlo de manera externa. Primero tiene que haber un debate interno de una alianza gobernante sobre esos proyectos que están vinculados con esos intereses. Y después, también hay que ser respetuosos, una vez acordado y cerrado eso, discutir con los otros sectores de la política, en este caso de la oposición. Y después sí lo podemos discutir ante la opinión pública con un debate externo, ¿no? Gringo, ¿vos crees que acá más que una solución política a un problema que es real, que existe, cada que nos vamos a votar existe ese problema? Sí, existe. Pero más que eso, ¿vos ves que hay una cuestión más de protagonismo político de cara a lo que viene que una intención de solucionar realmente un problema? Es que así me lo manifestaron. ¿Cómo? Porque así me manifestaron, los autores del proyecto me manifestaron que buscaron con ese proyecto darle visibilidad a su bloque. O sea, utilizaron un instrumento que lo han matado, por eso ayer creo que fui un poco exagerado, pero es la realidad. Bueno, es un proyecto que ha nacido muerto. Porque la verdad, a ver, yo estoy de acuerdo en que tenemos que discutir y mejorar nuestro sistema. No sé cuál es el mejor, si es la boleta única, si es el voto electrónico, si es solamente votar por alianza y no por partidos políticos. A ver, yo he hablado con referentes del Partido Nuevo, con referentes del Partido Popular, con gente del Partido Liberal, con sectores del Partido Autonomista y con Unión Popular, y cada uno tiene una mirada y una visión distinta. Conjugar todo eso en un proceso que traiga mejoramiento, va a costar mucho debate. Por eso tiene que ser un debate hacia adentro y demás. Yo no estoy en contra de ninguno de los proyectos. Lo que sí digo, las actitudes, ¿no?, para utilizar un instrumento que nos involucra a todos para visibilizarse de manera individual o de un determinado bloque, es lo que de alguna manera generó molestia. Pero bueno, yo creo también, Eduardo, que este es un debate que está terminado, porque en el mayor de los casos yo te puedo asegurar de que esto no va a avanzar. Podría llegar a pasar por la Cámara de Diputados, pero tampoco va a suceder eso, porque, a ver, no hay que arriesgarse para que haya votaciones dobladas o divididas en una alianza, ¿no? Entonces, porque ahí ya se pone mucho en riesgo, y estoy hablando muy finito, pero lo cierto es que es un proyecto que ya no tiene destino. Diputado, por lo tanto, me parece que ya esto, inclusive los mismos autores del proyecto ya lo están reconociendo, más allá de algunas expresiones públicas. Han bajado los decibeles y han empezado a hablar menos. Y sí, porque si no se exponen y se ponen al quiebre, ¿no? Y ahí ya es un camino sin retorno. Claro, exactamente. Bueno,
Diputado, ¿y cuál cree que podría ser el camino para mejorar el sistema electoral? Porque menciona que, bueno, el debate es necesario, hay que hacerlo, que hay posibilidad de hacer un voto electrónico, pero... hay que convocar a todos los actores y hay que ocultar, hay que tirar distintas ideas en una mesa y a partir de ahí empezar a trabajar y ver cuál es lo que mejor se puede adaptar a la idiosincrasia de Corrientes. No todas las cosas que se ven en el mundo y que pueden ser funcionales a un determinado sistema y que realmente le den buenos resultados en esos lugares, aquí pueda llegar a funcionar. Hay distintos sistemas y distintas formas. Pero esto es un debate largo. ¿Qué pasó con el voto joven? ¿Qué pasó con el voto de la paridad? ¿Cuántos años tuvo Corriente con este tema? En donde hubo un gobierno provincial que lo promocionó, lo mandó a la Cámara, dentro de la Cámara se discutió, no avanzó, se insistió que esto, que lo otro. Hubo todo un proceso de maduración en donde los legisladores indudablemente nos tuvimos que aggiornar a los tiempos que se venían. Y ahí hubo sí una visión de un gobierno que no fue una decisión unilateral de una persona, sino que ya había una conjugación que estaba sucediendo a nivel nacional y que se estaba dando en términos generales. Bueno, este es todo un proceso se tiene que dar, ¿no? Pero bueno, nosotros, Corriente hoy, más allá de la incomodidad de votar, que por ahí cuesta conseguir la boleta del partido que queremos, porque si nosotros analizamos bien los cuartos oscuros, vamos a ver que hay 30 boletas que tienen los candidatos X y hay 20 o 30 boletas que tiene el candidato Y. Los candidatos son todos los mismos, exactamente iguales. Los nombres son los mismos. Entonces, hay un interés de varios partidos políticos de hacer trabajar su partido como un instrumento para poder llegar a la gente. Eso sostienen algunos partidos y es válido que así lo planteen. Pero también es cierto que esa incomodidad que a veces se presenta nunca fue objeto de fraude, nunca fue objeto de robo de boleta, nunca fue objeto absolutamente nada de eso. Entonces, tiene también sus cosas que por ahí son atendibles, ¿no? Claro. Pero me parece que nosotros tenemos que tener hoy otro debate, que es la agenda de la gente. La agenda de la gente hoy, a ver, todos pudimos ver el último informe de la UCA. Y la UCA nos está diciendo que el 55,5% de los argentinos son pobres. Claro. Y este es un dato tremendo, son datos que nos reflejan de lo que hoy sucede y que la política, desde el devenir y del inicio de la democracia, no le ha resuelto los problemas a la gente. Y de esto es lo que nos tenemos que hacer cargo. Diputado. De esto es lo que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, ¿y usted qué hace puertas adentro? Porque yo me voy a poner en abogado del diablo, pero en realidad, como vos decís, con claro, honestidad intelectual también. Está muy bien, también, ese es tu rol. Está muy bien. ¿Qué hicieron ustedes en estos 20 años? Me tenés que incomodar. No, me incomoda más que nada. Yo necesito respuesta como la gente porque estamos pasándola muy mal, digamos. Entonces, la pregunta es muy sencilla, digamos. Bueno, ¿qué hicieron ustedes en 20 años para solucionarle esos problemas que son, es verdad, también son problemas estructurales, ¿no? Pero por supuesto que son problemas estructurales. A ver, yo creo que Corrientes ha iniciado un proceso, un camino, una dirección y un norte, que es la búsqueda constante de generar trabajo en la sociedad correntina. La política de inversión en parques industriales apunta a eso. Cuando hay un gobierno provincial que sale a promocionar y busca inversión en la provincia, apunta a eso. Cuando hay un gobierno provincial que dice, señores, acá tienen seguridad jurídica, acá tienen un gobierno provincial que todos los años tiene su presupuesto aprobado y que de alguna manera eso genera un corset en función de la orientación de los recursos que debe administrar un poder ejecutivo, estamos dando, y que además tiene equilibrio fiscal, no genera déficit, no toma deuda, son señales importantes para los inversores para que vengan a poner sus recursos y generen mano de obra.
Por otro lado, hay que trabajar muy fuerte en materia educativa. Hoy la provincia de Corrientes, nosotros tenemos un alto porcentaje de asistencia de chicos en las escuelas, no por una cuestión de que los chicos asisten para recibir el conocimiento, sino porque las escuelas le están conteniendo con otra cuestión tan importante como es la cuestión social, brindándole una copa de leche, dándole un plato de comida, de manera que esos chicos estén dentro de las escuelas. Y buscando mejorar los contenidos, porque entendemos también que la educación es la única manera de generar futuro, no hay otra. Quien queda fuera de eso va a quedar afuera del sistema. Entonces, los problemas estructurales que hoy tiene la Argentina son por las malas decisiones políticas que el conjunto de la dirigencia política ha tomado y la cual yo me incluyo. Yo no quiero decir que no tengo nada que ver con la política. Y no podrías tampoco, no te dejaría. Pero por supuesto, yo me hago cargo, pero por supuesto. Pero bueno, yo hago mi esfuerzo, mi aporte desde el sentido común, poniendo por delante el interés general con todas las limitaciones que podría llegar a tener, pero el esfuerzo que hacemos todos los días es en la búsqueda de generar alternativas de trabajo y que la gente pueda acudir a las escuelas. Pero va a ser un proceso largo, indudablemente un proceso largo. Nosotros aquí en la legislatura ha perdido Estado parlamentario, por ejemplo, una iniciativa que he tenido en concordancia con el Ministerio de Educación de la provincia de realizar los concursos jerárquicos para los niveles medios educativos que sean cerrados. Y esto porque esto es para mejorar la calidad de cada uno de los niveles de dirección en las escuelas secundarias. Porque los concursos hoy son abiertos. Y esos concursos abiertos, ¿qué sucede? Se genera una vacancia en una escuela en Cacatí o en Yataití Calle y resulta que va a competir el docente de Goya o el de Capital y le saca el puesto de dirección al docente local y luego, como el estatuto del docente le permite, pide un traslado de su cargo y de las horas que adquirió a través del concurso y le dejó en Pampa y la Vía ese establecimiento. Entonces, nosotros estamos proponiendo otra cosa, que los concursos tienen que ser cerrados. ¿Para qué? Para que puedan competir los docentes del mismo colegio, para que haya competencia entre ellos. Y esa competencia entre ellos tiene que estar relacionado con su capacitación, con su formación. Entonces un docente que empieza a estar al frente de un aula en ese colegio sabe que si hace un esfuerzo y se mejora, puede llegar a dirigir ese colegio. Y ese esfuerzo y esa mejora que hace, ¿en quién termina el beneficio? Termina en ese chico que está ahí sentado en el pupitre. Pero bueno, estas son cosas que nosotros estamos trabajando y que por ahí tampoco se ven porque son cuestiones mucho más finas, pero estamos haciendo el esfuerzo para ver y revertir esta tendencia que tenemos. Claro. Va a costar, pero bueno. Finalmente, diputado, preguntarle por la cuestión de la UCR, ¿no? ¿Cómo está todo ese tema ahí y la cuestión judicial, sobre todo, que es lo último que nos enteramos? Bueno, el tema judicial, la verdad que yo mucho no conozco en eso. Me parece que la palabra autorizada es del doctor Alfredo Vallejos, que es el apoderado además del partido y es el que lleva todo el proceso hacia adelante. Lo último que he conocido fue que, la contraparte había planteado que de los 136 convencionales habían, 8 o 9 que no estaban afiliados al radicalismo, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, plantearon una nulidad al respecto. Pero lo cierto es que esos 6 o 7 u 8 convencionales que por una cuestión administrativa hayan caído su ficha, lo cierto es que fueron parte de la lista de candidatos que en su momento presentó el expresidente del partido, fueron sus candidatos, en la lista que él presentó en el comité de la provincia ante la Junta Electoral anterior.
y que además, para que los convencionales tengan legitimidad y puedan tener decisión de voto, previamente fueron puestos en funciones y fueron admitidos, y esa admisión fue hecha por el Comité Central. Ahora, Gringo, más allá de esta cuestión técnica, administrativa y jurídica, digamos, que está que se está sustanciando en el Poder Judicial, digamos, porque está observada la decisión de la convención, sí, vos me parece que podés responder mejor qué es lo que está pasando políticamente adentro de la UCR. ¿Empezaron? ¿Hay puentes con Ricardo Colombi o no? Bueno, siempre se conversa. A ver, uno de los puentes que hay y que se conversa son entre los senadores, ¿no? Ahí están los que han tenido mayor trayectoria y experiencia y que comparten un ámbito de trabajo. Ahora, anoche hablábamos con Henry Fick y dice que no es que hablan mucho, pese a que están sentados ahí al lado. Sí, bueno, yo conozco otros que sí hablan, pero... Pero bueno, pero es una cuestión, no sé, bueno, yo no soy senador, por supuesto, pero veo, ¿no? Y a veces me cuentan cosas, pero a ver, que podría pero ser yo creo, claro. Pero a ver, yo lo que creo que la Unión Cívica Radical hoy está muy fortalecida, ¿no? Hay el conjunto de los intendentes de la provincia que tienen un poder territorial importante, hablo de los intendentes del radicalismo, no de los de la alianza, como así también de los concejales, el 99,9% de los legisladores, tanto senadores como diputados, tienen en claro cuál es la visión hacia adelante y qué es lo que tenemos que preservar, más allá de las aspiraciones legítimas individuales que puedan surgir por ahí. Pero bueno, como siempre digo, ¿no? Acá todos queremos todo, y en realidad el que quiere determinadas cuestiones es si le da las posibilidades para lograrlo. Pero terminamos siendo y haciendo y ser lo que las circunstancias nos impone. Esta es una cuestión central en la política. Totalmente. Así que, bueno, Norberto, veremos lo que pasa hacia adelante. De todas maneras, yo soy optimista porque siempre he trabajado de manera positiva dentro del partido y hacia afuera también, trabajando para fortalecer primero el partido y segundo la alianza que gobierna esta provincia, porque entiendo que la dirección que le hemos dado a los correntinos es buena, más allá que hemos tenido muchísimos errores a lo largo de todos estos años, pero también hemos tenido virtudes y hemos encauzado una provincia. El otro día leía un artículo periodístico que esta alianza que viene gobernando desde el 2001, con diferencias y con matices distintos, y en tiempos y contextos absolutamente distintos, garantizó que ya en los últimos, o sea, en los últimos 179 años de la historia de Corrientes no hubo un gobierno institucional por tanto tiempo. Y eso habla de alguna manera también de que las cosas que se hicieron se vienen haciendo en el buen sentido, conteniendo a la sociedad en distintos aspectos y demás. Más allá de que por ahí algunos sectores en tiempos electorales sostienen de que bueno, es el mismo partido, que hay que cambiarlo, que esto, que lo otro. Y sí, los gobernadores estaban afiliados a un mismo partido, pero los gobiernos de cada uno de esos gobernadores fueron distintos, cada uno con su propia impronta, cada uno con su propio perfil, cada uno se puso en su propio eje estratégico de gestión. Y además lo hicieron en contextos y realidades absolutamente distintas. Por lo tanto, no es que acá siempre ha gobernado la misma premisa. Ha gobernado un gobernador que ha tenido la misma afiliación, pero en realidad los gobiernos han variado, porque aparte estas alianzas políticas y sociales de gestión también se fueron incorporando distintos actores, otros se retiraron con el paso de los años, pero lo cierto es que acá hay claramente un rumbo marcado. Gracias, Norberto, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, y nuevamente desearles un feliz día a todos los periodistas,
enaltecer la actividad noble que realizan, que es la de mantener informada a la sociedad. Muchas gracias. Norberto Ast es diputado provincial de la UCR. Dijo muchísimas cosas, también como Casani, ¿no? Como Pedrito Casani, no Pedro, Pedrito. Pero yo diría una sola...